La perspectiva de que la parrilla de la Fórmula 1 aumente en un futuro próximo parece muy realista y hay más aspirantes a conseguir un nuevo equipo de lo que se podría pensar. El gran anuncio de Andretti de su alianza con General Motors y Cadillac fue una declaración pública de intenciones antes de que la FIA abriera formalmente el proceso para evaluar posibles nuevas incorporaciones. La Fórmula 1 respondió con un rápido mensaje de que estaban llevando a cabo varias conversaciones, lo que indicaba que había múltiples contendientes y que algunos simplemente estaban llevando a cabo sus negociaciones en privado. Algunos lo interpretaron como el último pulso en un largo enfrentamiento entre la Fórmula 1 y Andretti, pero parece que se basa en hechos porque las opciones para ser el próximo nuevo equipo de Fórmula 1 parecen abundantes. La creciente popularidad de la Fórmula 1 y su perfil en Estados Unidos, combinados con avances significativos como el límite presupuestario y la nueva normativa de motores en 2026, la han hecho más atractiva que nunca en la era moderna. Ya hemos tratado el tema Andretti Cadillac en un video independiente que deberías ver si aún no lo has hecho. Ahora es el momento de evaluar la competencia de ese proyecto por una plaza extra en la parrilla. Y mientras repasamos a estos aspirantes, dinos en los comentarios a quién te gustaría ver en la parrilla de la Fórmula 1. Y por favor, dale me gusta a este video, suscríbete y activa también las notificaciones. Ford. Ford es uno de los mayores fabricantes de coches del mundo y el segundo en Estados Unidos, pero tiene una historia un poco extraña en la Fórmula 1. Su periodo de mayor éxito fue con los motores Cosworth DFB de marca Ford, mientras que su único equipo oficial, Jaguar, fue un costoso fracaso de 2000 a 2004 después de haber sido Stuart Grand Prix entre 1997 y 1999. Sin embargo, se cree que Ford ha entablado conversaciones con la Fórmula 1 entre bastidores, centradas en el próximo reglamento de motores de 2026. Lo más probable es que Ford quiera aprovechar el crecimiento de la Fórmula 1, especialmente en Estados Unidos, y su apuesta por la sostenibilidad con una nueva fórmula de motor que tendrá un componente eléctrico mejorado y combustibles 100% sostenibles. Ya en el Gran Premio de Japón, a principios de octubre, se nos dijo que Ford estaba haciendo muchas preguntas y que podría ocurrir algo después de 2026. Se cree que Ford está más interesada en un acuerdo de patrocinio o de marca que en buscar capital para el equipo o tener una aportación tecnológica en un programa de motores, y Red Bull parece el candidato más probable para cualquier asociación en este momento. Si eso no ocurre, por la razón que sea, quizás Ford encuentre otra forma de entrar en la parrilla. Ford no ha dado ninguna confirmación oficial, pero tampoco ha respondido a las especulaciones. Porsche. Porsche sigue viendo la Fórmula 1 como una opción atractiva a pesar de su sonado fracaso a la hora de llegar a un acuerdo con Red Bull para unirse a la parrilla en 2026. La marca del grupo Volkswagen tenía lo que llamó un acuerdo de apretón de manos con Red Bull para una asociación que coincidiera con la nueva normativa de motores. Sin embargo, Red Bull se negó a aceptar el tipo de acuerdo que Porsche deseaba, ya que Porsche quería comprar la mitad de la organización que diseña y construye los coches de Fórmula 1 de Red Bull, mientras que Red Bull solo quería un socio que pague mucho dinero por la marca del motor construido por Red Bull Powertrains. Porsche nos ha dicho que todavía está examinando posibles alternativas y se cree que Williams está entre ellas. Y Alfa Tauri, que Red Bull sigue diciendo que no está en venta, Haas e incluso McLaren también se han sugerido como opciones. Porsche insiste en que no nos vemos bajo ninguna presión de tiempo, pero al no haber registrado su interés en el reglamento de motores de 2026 en el plazo inicial de la FIA, lo más probable ahora es que cualquier proyecto de Porsche en la Fórmula 1 tenga que venir como un equipo y/o a cuestas de otro programa de motores, tal vez la marca hermana de Volkswagen, Audi. Calvin Lowe. Uno de los candidatos más abstractos, en el sentido de que no parece tener una propuesta específica, pero afirma tener un interés concreto, es el multimillonario Calvin Lowe. La Fórmula 1 siempre ha atraído a individuos con mucha riqueza personal, grandes conexiones o ambas cosas, y Lowe es exactamente ese tipo de posible inversor. Se especuló con que Lowe era el hombre del dinero detrás de la adquisición de Williams por parte de Dorilton Capital en 2020 y desde entonces ha confirmado que tenía algún tipo de vínculo con Williams a través de Dorilton. No está claro cuánto, pero una pequeña inversión parece probable, dado que Lowe dice que ha estado trabajando con intermediarios que han estado buscando opciones para crear un nuevo equipo de Fórmula 1 o comprar uno existente si eso no fuera posible. ¿Por qué Lowe ha sentido la necesidad de hablar tan abiertamente sobre este interés en los últimos meses, con varias entrevistas en los principales medios de comunicación como la BBC y Reuters? Es algo que solo él puede responder.
Esto no pone necesariamente en duda su interés. Lo más probable es que esté haciendo público su interés para ver si alguien se anima. Hyundai. Ha habido rumores en la Fórmula 1 de que Hyundai está realmente interesada en un programa de motores desde hace unos meses, y entendemos que este interés es real. Cualquier tipo de compromiso de Hyundai no se espera a corto plazo, por lo que incluso la preparación de un motor para 2026 podría ser demasiado pronto. Un paso así sería una empresa enorme, ya que supondría la primera incursión de Hyundai en los grandes premios. Aunque Hyundai no tiene pedigrí en la Fórmula 1, es un participante entusiasta en el automovilismo que utiliza sistemas de propulsión eléctricos o híbridos, hasta ahora con coches de producción como el i20N en el WRC, que se convirtió en híbrido por primera vez en 2022, y también el Veloster N en la serie eléctrica del TCR. Y con el creciente atractivo global de la Fórmula 1 y el crecimiento en Estados Unidos y Asia, además de una carrera en Seúl como una nueva prioridad para la Fórmula 1, es fácil ver por qué Hyundai está interesada. Si a esto añadimos que Cyril Abiteboul, ex jefe de Renault Fórmula 1, se ha unido a Hyundai como director de su equipo del Mundial de Rally, hay un montón de estrellas que se alinean lo suficientemente bien como para tomarse en serio esta perspectiva. Mazepin Hi-Tech. Las entidades nombradas aquí no son de las que se toman a bien que se especule sobre ellas, pero no hay que descartarlas como futuras perspectivas de la Fórmula 1. A principios de 2022, la empresa Uralkali de Dmitry Mazepin y la organización Hi-Tech de Oliver Oakes realizaron un gran número de trámites en el registro de empresas del gobierno británico. Uralkali Racing Limited se constituyó en enero en la misma dirección que Hi-Tech Grand Prix. Dos meses después, tras la invasión rusa de Ucrania y la salida del hijo de Mazepin, Nikita, de Haas de la Fórmula 1, se presentó una solicitud para disolver Uralkali Racing. Por la misma época, se tomaron otras dos medidas importantes. Se constituyó Hi-Tech F1 Team Limited y se creó Hi-Tech Global Holdings Limited para convertirse en el propietario mayoritario de Hi-Tech Grand Prix. Oaks y Hi-Tech Global Holdings Limited son también las partes controladoras de Hi-Tech F1 Team Limited, que rápidamente pasó a llamarse Hi-Tech Grand Prix y en agosto volvió a llamarse Hi-Tech 26. Así pues, es muy fácil atar cabos, sobre todo porque uno de los requisitos para presentar una manifestación formal de interés es tener construida una sociedad operativa. En cuanto a Uralkali y Mazepin, su interés en la propiedad de equipos de la Fórmula 1 se remonta a varios años atrás, cuando intentaron comprar Force India. También se les relacionó con una adquisición de Haas cuando Nikita pilotaba para ese equipo, e incluso si los diversos actos de estructuración de la empresa fueron preventivos en lugar de una señal de algo inminente, al menos es justo considerar la evidencia de un interés en curso en este momento. Y teniendo en cuenta que Mazepin es socio de Oaks desde hace mucho tiempo, no sería de extrañar que se produjera una colaboración cuando se resuelva la situación provocada por Rusia y cambie la postura de la FIA sobre la participación directa de Rusia en la Fórmula 1. Honda. Honda abandonó oficialmente la Fórmula 1 a finales de 2021, pero es evidente que no ha podido desprenderse de la Fórmula 1 de la forma que pretendía. Está interesada en un regreso formal y ha registrado oficialmente su interés en el reglamento de motores de 2026, habiendo mantenido aparentemente algo de investigación y desarrollo siguiendo activamente esas reglas. El combustible 100% sostenible previsto por la Fórmula 1 para 2026 y la batería del sistema híbrido son los elementos más obviamente compatibles con el compromiso de Honda de dar prioridad a las nuevas tecnologías neutras en carbono, que fue su justificación oficial para abandonar la Fórmula 1 en primer lugar. Y con un nuevo director ejecutivo en el puesto, desde que se tomó la decisión de abandonar, lo que Honda haga a continuación parece bastante abierto. Koji Watanabe, el presidente de HRC, nos dijo en 2022 que su opinión personal es que es necesaria una nueva forma de participación si Honda vuelve a la Fórmula 1. Se ha hablado de una colaboración Red Bull-Honda en 2026, pero parece menos probable, sobre todo porque Ford ha entrado en escena. Un motor Honda propio todavía se considera posible, pero eso requeriría encontrar un equipo diferente para construir un motor para o con él. Y si eso no es posible, la única opción sería entrar en un equipo Honda por primera vez desde 2008. La conclusión es que las expectativas de un proyecto Honda 2026 en Fórmula 1 siguen aumentando, sea cual sea la forma que adopte. Y durante mucho tiempo, la Fórmula 1 ha considerado a Honda exactamente el tipo de contendiente por el que merecería la pena ampliar la parrilla. Pantera Team Asia. Pantera Team Asia es probablemente el equipo de Fórmula 1 prospectivo más antiguo que existe en este momento.
apareció por primera vez en 2019 con una pequeña operación creada para llevar a cabo algunos trabajos de desarrollo iniciales y comenzar a recaudar el capital necesario para armar su proyecto. Autodefinida como la mayor historia del deporte mundial que jamás se haya podido contar, Pantera Team Asia está encabezada por los cofundadores Benjamin Durant y Michael Ortz. Durant, quien ejerce de director del equipo, tuvo un alto cargo en S&P Racing y BR Engineering, mientras que Ortz, de formación jurídica, fue piloto de GT a tiempo parcial. También hay un director general y un director comercial entre los supuestos miembros del equipo. Este proyecto nunca se ha tomado tan en serio. Hace un par de años, después de que las ambiciones de Pantera Team Asia estuvieran bien asentadas, el entonces presidente de la FIA, John Todt, lo descartó indirectamente, alegando que no había proyectos creíbles por ahí. Pero Pantera Team Asia se ha mantenido en un segundo plano. Y aunque la empresa inició 2023 con una notificación de suspensión de pagos obligatoria por parte de Companies House, el registro del Reino Unido, esta se ha suspendido tras ser objetada, presumiblemente por Ortz y Durant. Así que por ahora, este proyecto sigue vivo y coleando, pero le queda trabajo por hacer para deshacerse de la ambivalencia a largo plazo hacia él. Esta es nuestra lista de candidatos que podrían competir por un puesto en la parrilla de Fórmula 1 en el futuro de una forma u otra, con varias opciones para desafiar el proyecto cada vez más creíble de Andretti por obtener la difícil bendición de la Fórmula 1. Pero, ¿cuál te gustaría que se uniera a la parrilla? Haznoslo saber en los comentarios y asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para estar al día de estas historias y de todas las demás del mundo de la Fórmula 1.